Una pregunta, ¿es latinoamericano o abarca más? Es abierto para todos. Es todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí, Para todo el mundo. es el primer año que lo hacemos. A ver, nosotros ya tenemos 5 campeonatos nacionales en Sí. Argentina, 5 campeonatos nacionales en Bolivia, 2 sudamericanos, y este es el primer año que hacemos Copa Abierta. Más que nada, como es online, que todo el mundo tiene que mandar video, que no tienen que viajar, creo que es el momento justo para aprovechar, porque todos los años saben que tienen que viajar y tienen que gastan fortuna entre el hotel, el traslado, la comida, y aparte pagar lo que es el campeonato. Sí, O sí. sea, esto es un golazo para todos. Nos seguimos perfeccionando todos, van a haber un montón de disertaciones. En realidad son 12 disertaciones, todos los jueces van a dar su máster, a excepción de una máster que no va a estar dada por un juez, que va a estar por un colega espectacular, amigo de Graciela, que en realidad lo recomendó Graciela, que vive en Estados Unidos, ¿sí? Es un capo de lo que es la parte de drenaje linfático Vos, postoperatorios. De bueno. hecho, trabaja en clínicas, trabaja allá en Estados Unidos. Así que nada, chicos, imperdible. Aquel que no se anima a participar del campeonato porque todavía cree que no, no se pierdan las disertaciones. Pueden ir por el lado de, aunque sea la capacitación. Aunque me gustaría verlos a todos, porque la verdad que nosotros aprendemos todo de todo. Cada uno de ustedes tiene un estilo propio. Así que está bueno poder ver el estilo de cada uno de ustedes. Es jugar y aprender entre todos. Tal cual, eso es la idea. Y lo que dice Ale, el profe ahí, es aprender, es el intercambio que hacemos. Esto de aprender técnicas de otra gente, de otros lados, y al no poder viajar, poderlo ver, es grandioso. Y obviamente que siempre uno aprovecha y pone esa cuotita del condimento de lo que sabe hacer, para que los demás copien y los demás, nosotros copiemos de los demás también, ¿no? Y hacer un convito para nuestras técnicas, nuestros gabinetes. Lo ideal también es aprender las posturas, aprender a no tener malos hábitos, no lastimarnos las manos, muchos que trabajan con las falanges, aprender a tener otras técnicas. Esto es importantísimo, chicos, es nuestra vida útil. Para lo que queda al resto de los que tenemos que seguir trabajando de esto y vivir de esto. Y es importante, es muy importante, cuidarnos nosotros, primero para cuidar al paciente. Bueno, no sé, la anfitriona allá, señora Sonia, cuando quiera. ¿Usted, Sonia, dirá que cómo continuamos o habla ya Graciela? No, sí, Graciela, no sé si comparte ella el power, quiere que lo comparta yo. No, no, vos, Sonia, compartilo. compartilo vos, Sonia, porque si no, ¿sabés lo que puede llegar a hacer la señora Graciela Díaz? Tengo secretaria, tampoco la conoces a mi secretaria. Ah, tiene secretaria. Mirá, tengo como yo, ya está. Cada presidente, ¿viste? Lo ¿Querés que primero te que se busca muestre es mi un secretario. secretaria? Mostrala. Vení, vení. Bueno, ella es Jazz, la que está Hola. encargada ahora de hacernos Hola. toda la programación. Ah, mira, estás hecha ahora una presidenta cheta, estás hecha. Mira. Asistente técnica, Sí. asistente técnica, mirá, lo vamos a poner Mira. tipo. Me encantó, me encantó. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, díganme ustedes si lo ven, si ya se ve. Sí. Sí, Sí. se ve. Te dejamos. Bueno, empiezo. ¿Qué tengo? Si tengo que ir leyendo, me toca acercar más. Chicos, bueno, hoy, como ya veníamos anunciando, es masaje ayurvédico de desintoxicación. Purva Karma se llama. El Purva Karma se hace cada vez que cambiamos de estación. Es una desintoxicación a través de la alimentación, a través del pulido corporal, de los baños de vapor, de todo lo que vamos haciendo para ir desintoxicando, para eliminar las toxinas
que fuimos acumulando, en este caso, durante el invierno. En la India o en las clínicas exclusivamente de Ayurveda, se hace el Panchakarma. Yo no les hablo, no les he puesto nada sobre el Panchakarma, pero les puedo contar que es un poquito más fuerte que el Purva Karma, porque, a ver, se necesitan después de cada semana de desintoxicación realizar enemas. Como eso acá no lo hacemos, entonces hacemos el que es un poquito más liviano, que se llama Purva Karma, pero que yo lo recomiendo 4 veces al año. Eso es lo que hacemos. Que vayan pasando. Anda pasando los ¿listo? Niños. Ahí paso. No estoy acostumbrada a esto, ayúdenme. Bueno, para los que no saben lo que es la medicina Ayurveda, es la medicina tradicional de la India. Proviene del sánscrito, Ayur es vida, y Veda, conocimiento. Y se basa en la idea de que la alimentación es nuestra medicina y que somos capaces de autosanarnos. Seguimos pasando. Bueno, dice, ¿cómo entendemos el funcionamiento en cada persona? Ahí por lo general nosotros hacemos un test para saber a qué doya pertenece la persona y a partir de ahí ver doya o biotipo, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a recomendar? Porque no a todos podemos recomendarles la misma dieta. Un vata no puede aguantar 2 días de ayuno. Ayuno, lógicamente, ingiriendo líquidos, agua y todo eso. Su estructura no le permite. Entonces tiene que ser mucho más suave la desintoxicación. El pita es un poquito más fuerte. El pita por ahí soporta un poquito más, unas 24 horas más o menos de ayuno. Que tampoco recomendamos que sea un ayuno muy exigente. En cambio el kafa, como el kafa acumula todo lo que encuentra, no desperdicia nada, entonces el kafa sí, el kafa puede tolerar. Sí, ¿querías decir algo? ¿Querían hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguí pasando, Sonia. Bueno, ahí tenemos las características de un vata. Son rápidos, ágiles con la mente, habladores, sociables, bien informados, intelectuales, y comprenden diferentes puntos de vista. Son los más flexibles, adaptables y capaces de cambiar de las 3 constituciones una vez que comprenden qué deben hacer. Los vata, me considero una vata pura, tenemos muchos problemas digestivos, muchos problemas en los intestinos. Ahí estamos aconsejando empezar a utilizar kéfir. La mayoría ya están usando. Es una muy buena forma de ir, diríamos, acostumbrando a nuestros intestinos. Favorece la flora intestinal, no hay inflamación, no hay gases. Eso nos va a ayudar muchísimo, nos cambia totalmente. En mi caso, que estaba sufriendo mucha acidez estomacal y todo, realmente con el kéfir he cambiado totalmente. Así que eso se los aconsejo que puedan hacerlo. Bueno, somos muy emocionales, eso es. Enseguida nos reacomodamos, ¿no? Pero las emociones a veces nos pegan fuerte. Sufrimos de un agotamiento bastante excesivo. O sea, yo en cada mudanza lo estoy comprobando.
Pero bueno, nada, somos los que más rápidos nos desestabilizamos, pero somos los que más rápidos nos estabilizamos. Seguimos pasando, Sonia. Pita. Aparte de todo lo que está ahí, el Pita, son esas personas que son rápidas, que no paran un segundo, que en todo lo que es deporte o gimnasia y todo son extremadamente flexibles, se doblan, son increíbles, ¿no? Son los que explotan muy rápido, ¿por qué? Porque ya vimos anteriormente, los Pita, dentro de los elementos, es fuego y agua. Entonces, cuando el Pita se enojó, explotó. Se dijo de todo, pegó media vuelta y se fue muy tranquilo. Después volvió como si nada pasara, ¿no? Esa es una de las características. Pero bueno, también tiene algunos problemitas, diríamos, digestivos y todo eso. A raíz de que su Agni, o sea, su fuego interno de la parte estomacal, digieren todo con mucha rapidez. Y ellos cuando tienen hambre, o sea, comen lo que sea en el momento que sea. Hay hambre y hay que comer, ellos no pueden controlarlo a eso. Bueno, esa es una de las características. Ahí también estamos viendo que los aceites que son recomendables para trabajar con un Pita. No se olviden que el Pita al ser fuego también tiene mucho calor en su cuerpo y todo eso. Los aceites de coco, más que nada, ¿eh? Jojoba y girasol también puede ser, pero los aceites de coco son fríos, o sea que es el aceite ideal inclusive para empezar a usar en esta época y en verano y todo eso. Y seguimos pasando, Sonia. Bueno, acá estamos con los kafa. Los kafa son muy tranqui, lógicamente su estructura, su doya, están conformados por tierra y agua. Son, a ver, son muy emocionales, tienen la característica de ayudar mucho a las personas, ellos están en todo, piensan mucho en el otro, pero bueno, tienen el problema de que les encanta comer a los kafa. Y saborean todo. Comen un poquito más de lo que les corresponde. Entonces su Agni no alcanza a digerir todo lo que insumen. Entonces, ¿qué sucede? Lo que no alcanza el Agni, o sea, su fuego digestivo, a consumir, comienzan las grasitas. ¿Eh? Ahí va la acumulación de las grasitas. Por eso los kafa siempre son mucho más fornidos, estructuras más fuertes, más pesados. Y también en lo que es deporte y eso, eligen por lo general los deportes de fuerza. Seguimos, Sonia. Su conexión es inestable. Bueno. Dice, ¿qué aporta específicamente el masaje ayurvédico en el proceso de desintoxicación del organismo? Dice que el masaje ayurvédico se basa en técnicas manuales ancestrales, a través de los cuales se profundizará en el equilibrio de los doshas y en la eliminación de toxinas del organismo, proporcionando un trabajo relajante, estable y energético. Seguimos, Sonia. Bueno, acá nos habla de qué es el Purva Karma. Purva Karma es una terapia ayurvédica que prepara el cuerpo para el tratamiento de desintoxicación y limpieza. Bueno, dice conocido como Pancha Karma. Entonces les vuelvo a decir, Pancha Karma es mucho más fuerte por el sentido de que hay que practicarlo con enemas. No tiene que quedar nada en el organismo, la limpieza tiene que ser total. Y bueno, del sánscrito purva significa primero y karma se traduce como acción o actividad. Purva karma consiste en la realización de una dieta especial, acompañada de masajes con aceites esenciales de acuerdo a cada dosha.
La dieta que en mi caso personal aconsejo como terapeuta ayurvédica es, serían 2 o 3 días frutas y verduras, acompañadas de mucho líquido, agua, agua con limón, el kéfir, como les estaba diciendo, agua con jengibre, jugos de fruta, pero no licuados de fruta. Si no pueden tolerar que la dieta sea toda líquida, pueden ingerir arroz. El arroz solo, pero puede estar condimentado, no es necesario comerlo, diríamos, sin condimentar y sin nada, porque no se puede, más o menos. Pero eso sería lo que aconsejaríamos, serían 2 o 3 días con frutas y verduras. Al tercer día, ahí lo que vamos a realizar en nuestro instituto, primero hacemos una entrada a una camilla que yo tengo muy especial de vapor y ozono, hacemos que el cuerpo ya se vaya purificando con el ozono, el vapor va abriendo todas las células para ayudarnos al masaje, a la limpieza, diríamos. Porque una vez que salen de la camilla de vapor, vamos a la camilla normal, el cuerpo se va secando, se va oreando. Hacemos una cepillada, no sé si los que estuvieron el otro día, y si no lo vamos a volver a repetir, lo vieron. Se puede hacer cepillado con cepillos de cerda, realmente. Se pueden hacer pulidos, se puede hacer con distintos productos. Hoy en día, dentro de los laboratorios que todos más o menos trabajamos, hay muy buenas cremas para pulir y todo eso, ¿verdad? Si no, se podría pulir con avena arrollada. Eso se puede llegar a hacer. Se puede hacer con harina de garbanzo también. Pero bueno, a veces todo ese tipo de cosas dentro de esta vida moderna no nos ayuda mucho, diríamos, ¿no? Vamos directamente a algo mucho más fácil, los productos de hoy en día son excelentes, así que podemos pulir con cualquier producto que tengamos. Una vez que pulimos, vamos a tratar de hacer un leve drenaje, porque sabemos que si ya estuvimos trabajando el cuerpo, ya el drenar es casi inútil, pero siempre vamos a tratar de hacer algunas maniobras, abriendo bombas, como para poder ir eliminando esos líquidos. Entonces, vamos a trabajar mucho la parte lumbar, y es ahí donde colocamos compresas de hierbas. Yo las compresas las tengo siempre dentro de lo que es una vaporiera, porque ahí se van manteniendo calientes y es mucho más fácil para poder aplicarlas. Entonces aplicamos eso en los lumbares y después seguimos trabajando un poquito la espalda, sacándose de alguna contractura que por lo general todo el mundo tiene. Trabajamos un poquito las piernas, los pies. Cuando giramos, tratamos de dejar la compresa sobre la camilla para que quede el cuerpo después apoyado, diríamos, los lumbares sobre la compresa, y vamos a hacer, que es lo que vamos a demostrar ahora, un muy buen trabajo abdominal para que los intestinos comiencen a moverse y podamos eliminar todas esas toxinas de las cuales estamos hablando. ¿Seguimos, Sonia? Ven, acá como dice que 3 veces al año, es a la salida del verano, salida del invierno, durante 4 días. O sea, una vez que se hace, diríamos, el trabajo del masaje abdominal y todo eso, la persona va a tener que ingerir algo como para ayudar a la eliminación, ¿verdad? Seguir un día o dos más, lo que la persona pueda tolerar, de frutas y verduras y arroz, para después ya empezar a ingerir un poquito más. Antes de comenzar a ingerir, aconsejamos otro masaje también, ¿verdad? Así que, bueno, acá estoy leyendo que dice compresas de hierbas de Mick Men.
por lo general acá a veces no se consiguen. Lo que yo les aconsejo es malva y manzanilla. La malva desinflama, la manzanilla también. Entonces esas hierbas son para mí esenciales para trabajar, diríamos, con las compresas. ¿Seguimos pasando? Sí. ¿Tenemos algo más? No. Esa era, bueno, la era la última, no recordaba. Bueno, entonces ahora me dan un ratito y vamos a acomodar la modelo en la camilla y vamos a empezar el trabajo. Vamos, modelo. Acuérdense todos que si quieren hacer preguntas, pueden empezar a escribir las preguntas acá en el general, para que después la profe pueda ir respondiéndoles a cada uno de ustedes. Yo quisiera estar en esa camilla, Gra. Lo necesito. ¿Hay algún juez ahí de los que van a estar en el campeonato? No, creo que no hay nadie de los jueces. No, ah, bueno. Bueno. Opa, ¿se tildó? Sí. Puedo asegurar la mitad de las cosas, pero bueno, les explicaba. No encontramos casi nada. Está todo embalado, chicos. No hay problema, no hay problema. Se le tilda a ella. Sí. ¿Cómo? Que se tilda un poquito. Por ahí te congelas un poquito. Bueno, supuestamente, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. En el caso de que tengan las camillas de vapor, que puedan trabajarlos con vapor, el cuerpo ya va a estar preparado. Entonces ahora es el trabajo del pulido con los cepillos. No sé si alcanzan a ver bien. Sí, se ve bien. Los cepillos de cinta. ¿Son los que se usan para la ducha? ¿Que tienen un manguito? Esos son los cepillos. Pero tienen que ser cerda, chicas. ¿Podemos? Entonces, pulimos para levantar las células muertas que ya se han despegado. ¿Pilla? Si bien se pueden trabajar con las dos manos. Ya hemos pulido. Vamos a sentir calientes. Vamos a utilizar aceititos para movilizar las partes de los lumbares, que de esta forma también sabemos que estamos trabajando los intestinos. No sé si quieren ir haciendo alguna pregunta.
claro que este grupito es una maravilla para poder trabajar. Me encantó, me encantó. Hay algo que me gustaría hacer hincapié más de pie a lo que es el campeonato. Hay que entender que hay masajes que vienen con historia, que vienen que fue pasado de generación en generación. Este es uno de ese tipo de masajes en donde muchas veces, lo digo básicamente porque veo que estás tirando aceite en tu mano, pero también sabemos que podemos tirar el aceite caliente sobre el cuerpo, que no, sí, no sería lo más adecuado por ahí en un masaje terapéutico. En un masaje terapéutico va siempre en las manos, pero en la parte ayurvédica, el aceite calentito al cuerpo directo, y tiene que ver un porqué, ¿no? Sí, o sea, por lo general en las grandes clínicas, como yo les explicaba, en la India y eso, son litros, chicos, son 3 litros por lo general de aceite caliente. Pero cuando digo caliente, es caliente. Por lo general se realizan a 4 manos y una tercera persona es la que va tirando el aceite en el cuerpo. Las camillas son especiales, son camillas de madera con un orificio para que vaya cayendo el aceite. Lo mismo que cuando se realiza el que se le va tirando el aceitito en la frente, que es el Sirodhara, que yo una vez les hice una demostración, pero por falta de elementos no podemos llegar a hacerlo. Pero bueno, esas son las características, sí, en Ayurveda se tira el aceite sobre el cuerpo caliente. Acá no hacemos esa cantidad hasta que no tenga la camilla. ¿Seguimos? Siga, maestra. Sí, bueno, siga, maestra. Supuestamente que ya hemos trabajado la zona de los lumbares, donde abrimos, levantamos piel, para ir despegando, acá se levanta bastante fácil, no sé si se alcanza a ver, levantamos, y ahora va la compresa. Les muestro que están en una vaporiera, que están tibias. Está tibiecito. Acá tenemos la malva y la manzanilla. Que si yo destapo un poquito y ustedes pueden ver algo. A ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver algo? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Qué tela es la que pones? ¿Qué es gasa? Sí. Tela sin pelar. Es la tela. ¿Sí? Sin telar. La tela sin telar es. Ah, okay. No tejida. No tejida, bueno, no sé exacto cómo se llama. Sí. Es la que se utiliza para poner a veces en las camillas, pero mucho más finita. Ah, bien. Bueno, entonces ahí están las compresas. Yo ahora tapo, supuestamente, y... Puede ser una gasa también. Sí, pueden ser gasas, pero tienen que ser más amplias y todo para que pase. Simplemente voy a llevar hacia arriba. Hacemos un barrido como para que los líquidos comiencen a circular. Es una ayuda. Les aclaro que no tengo el calentadorcito acá a mano, con los aceititos que ustedes ya han visto cómo trabajo. Bueno.
vamos a poner, como siempre, unas gotitas de romero. Recuerden que yo uso mucho romero para que la persona comience a sentirse mucho mejor con ella misma, que comience a dar emociones. Trabajamos esta zona. ¿Te puedo consultar el aceite, Gra, cómo lo haces o lo compras ya hecho? No es cualquier tipo de aceite, ¿no? Ese de romero que pusiste. Aceites esenciales. Esenciales, que lo diríamos, es aldoya también de cada persona y todo eso, vamos a ir trabajándolo, porque lógicamente, antes de todo proceso, se hace un test, donde yo tengo que saber a qué doya pertenece, cuando iríamos con estos aceites. Supónganse, a un bata, voy a tener que trabajarlo con aceite de rosas, jazmín, sándalo. A un pita, como él ya está tan activo y todo eso hay que bajarlo un poco, entonces ahí vamos a trabajar con lavanda, con, ¿verdad?, con aceites que los calmen un poquito más. Mientras el kafa, como el kafa puede ser un poco depresivo, ¿verdad? Entonces hay que levantar ese ánimo. Entonces ahí voy a tratar de trabajar también con un aceite de jazmín, voy a tratar de un jengibre, a ver, mira, me estaban tirando onda y me fui un poquito. Y tenemos dentro de lo que es la bergamota y la naranja. Ahí tenemos que una para aquellas personas que son más valientes, otra persona que es depresivo pero más agresivo, ahí vamos a tratar de usar naranja, que calma la agresividad, el naranja, ¿no? Limón también puede ser, ¿no? Dentro de cítricos se pueden usar esos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a girar. La cola levantada. Perdone. Y sentate. Y sentate. Ahora, para que no se nos manche y que pueda seguir manteniendo el calor, ponemos un nylon . Volvemos a colocar la compresa. Sí. Entonces nos queda la compresa ya colocada en los lumbares. Entonces ahora vamos a trabajar la parte abdominal. Perdón, viene cepillado primero. Menos mal que esta paciente no tiene mucha cosquilla.
entramos en contacto con su plexo solar. Y muy suavemente vamos tirando el aceite alrededor del ombligo. Lo comenzamos a trabajar. Vamos en círculos. Vamos abriendo. Y vamos a comenzar muy suave a introducir las manos en el abdomen para movilizar los intestinos. Acá el espacio es bastante pequeño, pero ya se comienza a sentir los líquidos, ¿eh? Los líquidos enseguida comienzan a movilizarse. Y entra. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Si tuviéramos un abdomen un poquito más amplio, el trabajo se vería mejor. Pero aquí en Eugenia, quizás no se ve tanto. Acá estamos movilizando la parte de colon descendente. Vamos, con el ascendente, como formando olas, para ir soltando y aflojando. Esto para las personas que sufren de estreñimiento es maravilloso. No se imaginan el efecto que esto causa. Acá estamos trabajando el transverso. Y vamos de nuevo con el descendente. ¿Ven cómo entra la mano? No hay que tener miedo. Solamente si la persona tiene inflamación y hay dolores abdominales, sabemos que no podemos realizar este masaje, ¿eh? Ahí empujo, ¿ven? Ahí empujo. Y vamos levantando. Y vamos. Ahí está corriendo el líquido, que es increíble. Es increíble cómo se siente. Y eso que en esta pancita les aclaro que no hay nada. Levantamos acá, ¿ven? Lo volvemos a repetir porque junto a Eugenia estamos sintiendo en qué forma comenzó el líquido a circular por los intestinos. Es increíble. Y acá lo bajamos. Trabajamos un poquito más. Levantamos. Volvemos a trabajar. Giramos. Siempre en dirección de las agujas del reloj, porque recuerden que el intestino también funciona así. Ascendente, transverso y descendente, ¿no? Ahora volvemos, vamos a colocar la otra compresa. Perdón, mi amor, perdón. Es bien calentita, bien tibiecita. Lo envolvemos. Ahí está. A ver, este tratamiento de las compresas, yo creo que muchos recordaremos cuando nuestras abuelas nos curaban el famoso empacho, ¿recuerdan? Bueno, que usaban cataplasmas de repollo, de sí, de acelga, ¿no? Todo ancestral también, ¿no? Porque, ¿qué significa el empacho? Cuando uno ingiere una comida la cual no estamos bien anímicamente, estamos nerviosos,
estamos estresados, el plexo solar se contrae. Al contraerse, se cierra la boca del píloro. Entonces, toda la comida nos va a quedar en el estómago. Y es ahí donde se producía lo que se le llama, o se produce, el empacho. Al quedar toda la comida en el estómago. Al realizar este movimiento abdominal, esa boca del píloro se va a abrir y lógicamente va a desagotar la parte del estómago hacia los intestinos, ¿verdad? Ese es un poquito el secreto del famoso empacho, ¿no? Que curaban las abuelas con compresas y con todo, ¿verdad? Sí, tal cual, Gra, tal cual. Ahí alguien preguntaba si el masaje que estabas haciendo, las maniobras que estabas haciendo alrededor del intestino, es un tipo de drenaje linfático. A mí me pareció más que era tipo un masaje evacuante, ¿no? Para la parte intestinal. Sí, sí, totalmente, porque acá quizás no se note mucho, pero lo que realmente hay que hacer es hundir bien la mano, tipo cuchara, diríamos, dentro del abdomen, o sea, buscar la cavidad del abdomen y llevarlo hacia adentro. Porque un linfático se trabaja muy suave, eso creo que lo sabemos casi todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si bien yo ahora voy a drenar un poquito sus piernas, voy suavecito, ¿verdad? Porque en sí es para eliminar un poquito más de líquido, ayudar a eliminar ese líquido que ella va a estar eliminando, diríamos, entre hoy, a pesar de que no ha hecho la dieta, pero les puedo asegurar que esta movida de intestinos ahí ya le va a producir efecto, ¿no? Bien, genial. Bueno, suponiendo que vamos a drenar, o sea, vamos a abrir un poquito sus bombas, yo voy a utilizar la mano de la persona para abrir las ingles, ¿eh? Coloco su dedo mayor en la parte de la ingle, y le ayudo a bombear en 3 veces o 5, de acuerdo con. Yo esto tendría que hacer estando del otro lado, pero entonces no se vería la maniobra, ¿verdad? Y lo que hacemos es una apertura ganglional. Perfecto. Y trato de drenar un poquito, muy suave. Si las piernas estuviera más cargadas, comenzaría el drenaje en la zona esta. Pero al ser unas piernas que no necesitan tanto trabajo, es solamente una ayuda. Pero acá la diferencia es de que el masaje es suave, ¿verdad? ¿Eh? Y volvemos a drenar. Pero también, si queremos, venimos y abrimos un poquito. Es ayudar nada más, ¿verdad? Y ahora vamos al otro costado. No sé si se ve. Drenamos con la mano a la persona. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos y dreno. Perfecto. Tapamos. Y lo que vamos a hacer es hacer la apertura en la planta de los pies del intestino, o sea, del colon, el intestino grueso también, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito, movilizando la planta de los pies. Esto, por supuesto, que no se va a ver, les pido disculpas. Pero para los que saben reflexología, ya saben que acá voy a subir masaje ascendente sobre el colon, transverso, continúo el transverso y desciendo. Sonia, que vos sos especialista. ¿No? Ahí está, sí. ¿No contesta? Bueno. ¿No? Así que seguimos haciéndole varias pasadas en la planta de los pies, en la zona del colon, para ayudar el trabajo que hicimos. ¿Se entiende? Sí, así,
No quería interrumpirte, pero sí, es así. Sí. Es así, ¿verdad? O sea, comenzamos ascendiendo por la zona de colon, transverso, después transverso descendente y... Y llegamos al colon. Ok. Hacemos también un pequeño... Hacemos una apertura para ayudar a la persona que relaje también, que vaya soltando las tensiones. Trabajamos un poquito el timo mientras la persona se va relajando. ¿No saben el calorcito que se está sintiendo acá debajo? Hacemos apertura. O sea que lo ayudamos también con un semilinfático. Bueno, 30 minutos, 35. Así como hicimos con las hierbas, también lo podemos hacer con arcillas, ¿verdad? Pero este sería el Purva Karma de desintoxicación, ¿no? Aquí hemos llegado, este es el final. Todas las preguntas que quieran hacer, encantadísima de poder responderles. Nada, la verdad que yo encantado de verte, como siempre. Bueno, ahí pusieron algo como que, viste cuando estabas haciendo, contaste esto de estos cataplasmas que nos hacían en la parte de intestinos, nuestros abuelos, ahí pusieron, Marce puso que le hacían con clara de huevo, ¿no? Hacía un tipo cataplasma era, ¿no, Marce? Sí, a mí me lo habían hecho con sé que era hojas verdes, no me preguntes qué verdura era, pero sabía que mi abuela me hacía con hojas verdes. Y tenía que estar calentito, eso sí, era algo que tenía que estar calentito. Nada. Claro, porque la clara del huevo lo que hace, se va desecando, es casi el mismo trabajo que hace la arcilla, diríamos, ¿no? A medida que se va desecando. Claro, contrae. Y los que trabajan con arcillas y fangos, lo habrán visto, cuando hay fiebre en alguna zona, tanto del estómago como de los intestinos, la parte del hígado, esa zona se seca muy rápido, mientras que la otra realmente se mantiene más húmeda. O sea, donde no hay fiebre, se mantiene más húmeda. Bien, tanto. Mira, ahí están poniendo tela no tejida. Yo sé que también con gasa lo podemos hacer, pero la pieza de gasa, los que trabajamos en la parte de salud, en la enfermería, se compran las piezas de grasa, que son telas grandes, que las cortás a medida. Sí. Son muy, muy grandes, muy anchas. Claro. Tal vez puede servir, ¿no? Sí, sí. Sí, yo utilizo estas porque realmente... es como que el líquido que va despidiendo, diríamos, porque les explico, yo primero pongo en un bol las hierbas, un buen puñado de malva y manzanilla, y las humedezco apenas con agua calentita. Una vez que ya se impregnaron, diríamos, entonces ahí las pongo en la tela, ¿verdad? Porque entonces ya está. Y de ahí, ahí ya después va a la vaporiera. Bueno, es el mismo trabajo que hago con las pindas. Simplemente que no lo pude hacer porque me hubiera gustado mostrarles cómo realizo las pindas.
porque las hago con las esponjas vegetal. Bueno, yo utilizo ya las tenemos esponjas. Ya tenemos otra clase para la próxima, entonces. Basta por este año, señor presidente. Que se lo explique. No se olvide que soy una señora grande, señor presidente, basta. Sí, mira, no me hagas hablar, para algunas cosas te hace la señora mayorcita y para otra andas revoleando la chacleta. No, perdón. Por favor. Un poco de respeto. Señor presidente, que estoy delante de mis alumnas. Tenemos libre el 7 de noviembre. No, pero... Tenemos libre. Mira, Sonia, es una amiga. Bueno, por favor. Terribles son. Perdón. ¿Sabés qué? A lo que vos estabas diciendo, esto de este tipo de compresas, que yo sé que mi abuela creo que Malva usaba mucho, para todo usaba Malva mi abuela, pero a su vez le ponía barro encima, le hacía la compresa y encima le ponía el barro, el fango. Sí, excelente. Y la verdad que a todos los nietos los curaba así la abuela. Sí. Sí, mi abuela también era la curandera de la ciudad de Tres Arroyos. Algo traemos en los genes. Sí, bueno, yo pensé que la bruja era mi mamá nada más, pero veo que no. No. Bueno, ya que estamos hablando así de tratamientos autóctonos, yo cuando estudié digitopuntura, el médico que nos enseñaba nos dio un día un taller de tratamientos autóctonos, que entre ellos figuraban muchos, así como el empacho, el famoso llamado mal de ojo que se cura realmente, que bueno, las personas que lo curaban antes decía que no se podía transmitir, que esto y que el otro, y que era. Yo cuando nació mi hijo me entró la curiosidad que era el mal de ojo. Hasta que un día, cuando empecé a incursionar con el yoga, me encuentro en un libro de nuestra querida Indra Devi, que ella decía, el mal llamado mal de ojo no son nada más ni nada menos que energías mal calificadas que entran en el área del cuerpo de la persona. Mira vos. Eso sería el llamado mal de ojo, ¿no? Que antes nos decían que era porque éramos bonitos, ¿viste? Que era por... Pero no era por eso. Yo tengo mi curandero oficial, así es, no puedo decir nada más. Así es. Se bueno, manda al frente la bruja. Te digo que son todas nuestras curanderas oficiales, porque cada dos por tres cuando tenemos algo, enseguida el grupo está ayudando, mandando de todo, ellas y todos sus alumnos, porque aparte hacen cadena con los alumnos, fantástico. Claro, hay redes de reikistas. Sí, me encantó. Dice, y yo que pensé que era bella. Bueno, Gaby, no, ¿sabés qué, Gaby? Gianni es una integrante de Amara, chicos. Sí tiene ese poder de que ella es tan bella, que se cree que la ojeaban porque era linda, y no. A mí me ojeaban porque era linda, che. Y bueno, pero también, lo también, creí también. Toda la vida esto. ¿Cómo me vas a hacer esto, Graciela? Estoy bloqueado entonces. No, pero está bien. También puede ser por eso, qué sé yo, ¿viste? Pero es una energía que dijo qué linda que está, ¿viste? Y lo vi bloqueado entonces, así que. Callate, Oscar, vos, por favor. Callate, Oscar, andás. Hacer el asado. Qué aparatos. Bueno. Qué grupo más raro que tenemos, gracias. Sí, hablando de mal de ojo y de empacho. No, sí, nos fuimos al diablo con estas terapias. No. Pero... Bueno, forma parte. Sí, de la forma karma. Es un son para ustedes. Aprender empacho y mal de ojo. No sé si se escucha mal o... No. Interferencia. Interferencia, mucha interferencia. Escuchamos.
Bueno, no sé si quieren más preguntas. Gaby, ¿querías hacer una pregunta? No, no, solo le iba a decir que con lo que dijo todo esto último, ya yo lo tenía en casa, porque mi abuela hacía absolutamente todo eso. Claro, natural. La clara de huevo a mí me la ponía cuando me desgarraba o cuando me torcía bailando. Para eso se usaba la clara de huevo. Yo la clara claro, de huevo. Claro, porque ayuda a tensionar. Exactamente, se hace como un yeso en realidad. Claro, sí, sí, sí. Yo solamente la comía, chicos, siempre la comí la clara de huevo, ¿no? Nunca me la pusieron en el cuerpo. Yo me acuerdo que te vendaban toda así, quedabas dura. ¿Me entendés? Eso me acuerdo. Bueno, vamos a. Bueno, y también decían que los anteojos. Algo que puedo aconsejarles, diríamos, para este tipo de dieta, se está utilizando bastante el ayuno intermitente. Si quieren información, buscan en YouTube el doctor, no sé si es De La Rosa o Rosa. Para mí es el que mejor explica de lo que es un ayuno intermitente. Pero traten de estar 2 o 3 días, aunque no puedan hacerse el masaje, si no se lo pueden ayudar ustedes en la forma abdominal, traten de hacer un poquito de dieta, aunque sea una vez por mes, una cosa así, 3-4 días no pasa nada. O una vez por semana solo líquidos. Hay que desintoxicarse, eso es lo que más se necesita, porque si no nuestros cuerpos cargados de toxinas también nos va a bajar el sistema inmunológico. Cuanto más limpios estemos internamente, más alto lo vamos a tener. O sea, el hecho es no tener la acidez en el cuerpo que tanto daño nos hace. Tendremos que comer alimentación más alcalina, ¿verdad? Eso tenemos que ser muy conscientes, más en estos momentos que estamos viviendo. Cuando tengamos el estómago muy cargado, por favor, dejar de comer, cerrar un poquito la boca, nadie se muere de hambre. Cuando está esa sensación de querer comer, y cuenten hasta 3, cuenten hasta 5, tomen un poquito de agua tibia con limón, con jengibre, y enseguida se va esa ansiedad de comer. Porque a veces comemos por ansiedad nada más, no porque tengamos hambre. Realmente en el Ayurveda se recomienda comer 2 veces por día, y si es posible, 1. Así que vamos a ver ahora quién es guapo del curso y comienza a hacer ese tratamiento. Se van a sentir muy, muy, muy bien. La Rosa. Yo lo hago hace 2 años. Estoy perfecto. Trabajando el tema de la Ayurveda. Y la verdad es que me cambió la vida. Totalmente, totalmente. Nunca me hice los masajes. Bueno, sí, ahora podés hacerte. Comer harinas y azúcares. Claro, sí. Podés hacerte el automasaje, ¿sabés? Sí, me hago, pero no con Dale, dale, bueno, a ver si es como el que me hago poquito, yo. Me paro un poquito y comienzo a calentar la zona, lo hago con algún aceitito, con lo que tenga, y voy con la mano, diríamos, y empujo. Voy haciendo como ondas, trato de meter todo lo adentro que pueda y levanto. Meto la mano, el canto de la mano, y levanto. Voy levantando la parte del colon ascendente. Giro la mano, trato de entrarlo, lo empujo con la otra, es como que voy haciendo olas, empujo, hago la parte del transverso, ¿no? La parte del estómago, lo trabajo bien, y voy al otro lado, ¿no? Y trabajo la del colon descendente. Yo les puedo asegurar que esto los va a ayudar muchísimo a movilizar los intestinos y hacer esa limpieza que tanto necesitamos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. No la puedo evaluar porque es alumna mía ahora de masaje profesional, así que lo practique conmigo. Ay, bueno, basta vos. Basta. Dejá de evaluarme.
todo el día me vas a evaluar, basta, que estoy estudiando para el examen, mira. Ahí alguien está poniendo, Noemí está poniendo, que es solo para personas sanas, siempre pone. Estamos leyendo eso. Y por lo general trataríamos de que sí, ¿verdad? Hay que ver qué es la enfermedad que pueda tener la persona, porque a lo mejor esté necesitando una desintoxicación. Eso tenemos que ser conscientes. Pero bueno, tendrán que hacer una visita al médico, tener... Soy Noemí, Graciela. ¿Cómo? Que soy Noemí la que hizo la pregunta. Ah, mi amor. No, porque yo tengo problemas renales, a eso me refería, por eso. Y no podemos tomar mucho líquido. Por eso se servía el tratamiento. Bueno. Claro, perfecto. Pero podés hacer un medio purvacar, no tenerlo tan exigido. Esto es para hacer una muy buena desintoxicación. Pero, a ver, cada uno tenemos que aprender a conocernos nuestro cuerpo. Tenemos que ir conociendo nuestros límites. Y a partir de ahí, tratar de ir limpiando. Porque también, para el tema de riñones, una desintoxicación también sería muy bueno. Pero bueno, ya tendrías que hacerlo acompañado de un médico. Ayurvédicos también en esto. Podrías consultar, ¿no? Yo soy terapeuta, o sea, yo te puedo aconsejar hasta ahí nada más, ¿verdad? Pero podés consultar con un médico ayurvédico a ver qué es lo que te recomienda. Ok, gracias, Graciela. Por favor, a vos. Con síntomas de gastritis y colon irritable. Mira, para síntomas de gastritis... O sea, a mí me ha hecho mucho bien el ayuno intermitente. Porque realmente, y el kéfir, me ha normalizado totalmente los intestinos y los líquidos internos con tanta acidez, ¿verdad? Y siempre que bajemos un poquito el volumen de la alimentación y todo eso, va a ser mucho bien para la gastritis. Desde ya que cuando estamos un poquito nerviosos y somos afectos a eso, enseguida está ahí. Pero tratar de bajarlo con líquidos. ¿Hipotiroidismo? En el hipotiroidismo no creo que tenga ningún problema realmente. Al contrario. Yo tuve problemas de tiroides y bueno... acá en Tandil tenemos un médico que se llama Carlos Carrer, que él trabaja con medicina ortomolecular y con las células madres, mis tiroides comenzaron a funcionar solitas el 80%. Desde ya que no tenía pólipos ni nada, ¿no? Simplemente que no funcionaban. Eso también es aconsejable a veces de buscar por otras partes. Y no volví a tomar nunca más la pastillita. Igual cuando tienen dudas, me parece que siempre es aconsejable el médico, chicos. Total, ¿no? Totalmente. Siempre. Esto es bajo regla estricta, primero el médico y después nosotros. Totalmente. Desde totalmente. Ya. Yo cuento un poquito, porque el tema de tiroides es tan complejo a veces, y a mí me fue tan bien con respecto a las células madres, que por eso lo cuento, diríamos. Seguro, o sea, seguro. Creo que ni lo aconsejo, ¿no? O sea, pero que cada uno también busque, no quedarse con algo solamente, ¿no? Nuestros órganos se van regenerando constantemente, cada 3 meses más o menos, ¿no? Unos más, otros menos. Entonces, a ver, si se regeneran, ¿por qué no ayudarlo? Tal cual. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos que sacar la foto. No podemos no sacar la foto, como hacemos siempre, ¿no? Bueno, así ¿y cómo que, tengo que hacer? Primero, yo les diría a todos que prendan. No sé, Alejo, ¿estás ahí? Al lado tuyo está. Bueno, yo no sé qué pasa. No, yo estoy teniendo un problema con la computadora, me parece. Pegadito.
No, en mi computadora no estás al lado mío, chef, no sé. Bueno, no importa. Bueno, a ver, saco la foto desde acá. Queda feo. Es más, ahí te acabo de ver dónde estás, pero no tenés la cámara prendida para mí. Yo les aclaro que la modelo sigue acostadita, ni se mueve. Ya me di cuenta, quiero estar ahí, ya te dije. Dentro de un ratito les aseguro que dispara al baño. Ahí te veo, ahora sí te veo. Una genia. Va la primer foto. Vamos, otra foto del segundo grupo. Hay un montón de gente que no prendió la cámara abajo, ¿eh? A ver. Bueno. Esperen un cachito. Me falta la foto de Graf. A ver. Ahí sacamos tu foto, Graf. Yo creo, Alejo, no sé si querés sacar foto vos por las dudas. Aunque Alejo ya se ve fue de vuelta. Sí, también. Alejo, ¿querés sacar una foto vos con tu celular por las dudas? ¿A mí me decís? A Alejo le decía, pero vos también, si querés sacar, gra. Pero si vos sabés que, escuchame, Yasmín es fotógrafa, a ver. Ya sonaste, no sabés las fotos que has sacado. Ah, bueno, después pasalas entonces, así las subimos. Bueno. Dale. Bueno, Alejo, todo tuyo, cierre usted, caballero. No, desapareció Alejo. Sí, si no se me corta la señal, con mucho gusto. Estoy acá, che, ¿me escuchan? Me coloco mal. Muchas gracias, Graciela, bueno, excelente. ¿Escuchan? Sí, sí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Felicitaciones, Gran. Bueno, siempre dando lo mejor. Como que empieces con las de Pinda, el PowerPoint de las de Pinda, que te vamos a convocar ya para la próxima. Así haces la clase de Pinda. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo saben que siempre digo que sí, después, viste, en fin. Había resultado ser fácil, ¿vieron, chicos? Sí, viste vos. Bueno, gracias, amor, en serio. ¿Andrea? Mil gracias, sabés que te amamos con toda el alma, sabés que siempre queremos que estés porque sos parte de nosotros y sabés que siempre queremos que estén un poquito. Gracias, para Ale. Aportar algo bueno. Sí. Gracias. Bueno, así, chicos, felicitaciones y como siempre ya nos vamos a ver en la próxima A ver, la próxima clase. Chicos, viene... gracias a todos los que se... Antes de que se vayan, sí. Chicos, todas las dudas y las preguntas que tengan las pueden seguir haciendo dentro del grupo de WhatsApp donde está Graciela, las van a poder responder. Yo ya los habilité hoy al grupo para que puedan hacer las preguntas que ustedes deseen, ¿sí? Cualquier duda que les haya quedado adentro del grupo, se lo pueden hacer. Próximo lunes, volvemos con el masaje que lo que habíamos postergado, que fue justo cuando nos pasó a nosotros el tema del COVID, ¿sí? Vamos con Alejo, vamos a dar la máster sobre bruxismo. Bruxismo. ¿Sí? Masaje para bruxismo. Bien, así que sí. Aquel que no se anotó y se quiera anotar, nos avisa. Bien. ¿Qué día y es, Ale? El próximo lunes, este mismo horario. Ah, perfecto. Lunes 3, creo que es, ¿no? Sí, no, lunes 2. Yo lunes inauguro 2. El no. Centro. Lunes 2. Ah, mira qué lindo. Uy, justo el día. Lunes 2, es verdad. Es verdad, lunes 2. Bien, bueno, te vamos a dar toda la mejor vibra, buena vibra. Quédate tranquila. Todo el mejor de los éxitos. Gracias. Y agradecer a Sonia también, que la verdad que se está jugando, nos está ayudando terriblemente gracias, con todo. Sonia, gracias por Sonia. Todo. Una genia, Sonia también. El tema certificados. Todo,
Ah, certificados. Todo, exacto. Ah, temas certificados, bien. Los por favor, que... muchos no. No, que termine la mudanza. Los hace ay, bueno, Sonia. Los hace Sonia. Después le vamos a pasar un... Después te hago un masajito, Sonia. ¿Qué hacemos con el masaje? Con el masaje no come, mami. Hay que darle plata a esta chica. Bueno, pero no le cobro. Ah, bueno, bien. No, ya curva karma. ¡Qué terror! Son de terror. Certificados. Los socios de Amara, bueno, saben que es gratuito. Socios de Amara no tienen que pagar. Le tienen que mandar a Sonia el número de socio que son, la fotito de la credencial, ¿sí? Y de alguna manera ya Sonia sabe y se los manda. Aquellos que no son socios de Amara y quieren el certificado, saben que son 400 pesitos, que va a ser para la profe, obviamente, ¿sí? Así que nos avisan, le mandamos el link de pago y a partir de ahí Sonia se encarga de armárselos. Cualquier duda, le consultan a Sonia dentro del grupo, ¿sí? También estamos, Alejo y yo también estamos en el grupo, así que también si Sonia hay algo que no sabe, vamos a contestar nosotros. Bien. Trabajamos como un gran grupo interdisciplinario, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar. Que tengan un hermoso día, una hermosa noche y descansen. Bueno, muchas Nos gracias. Nos vemos el lunes para Bruxy. Gracias por todo. Y anótense en la copa abierta, chicos. Que es vamos a ver a qué alumnos podemos acercar. Vamos a ver. Noelia Arbi. Yo quiero ver a Noelia Arbi en la competencia. La vi como modelo, no la vi compitiendo. A todos. Vamos, Noelia. Vos aplaudiste, vamos, Noé, así que Noé sí, ya está. Sí, adentro, Noé. Bien, adentro, Noé. Chao, chicos. Hasta el lunes. Ya está ahí anotada para la competencia.